las fake news, algo que sigue sucediendo, que cada vez se incrementa por esa facilidad de acceder a la información y facilidad también de proveer de información en cualquier momento, y también la gente que ni siquiera lee un artículo y lo comparte sin saber si es verdad o mentira. Más que fake news, a mí me gusta más hablar de desinformación, ¿no? Porque al final es lo que intenta la gente que se dedica a crear estas noticias falsas, ¿no? Ya sea por interés económico, en algunos casos, simplemente de generar tráfico y captar anunciantes y obtener ingresos, que eso hay bastante gente que hace por el mundo esto, o con intereses más políticos y con casos tan graves como la injerencia en elecciones, como pasó en el 2016 en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Lo único que podemos hacer, o lo que debemos hacer, es apuntalar nuestra credibilidad, o sea, que la gente acuda a estas marcas porque sabe que no le van a engañar, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos, esa credibilidad, ¿no? Luego, por otro lado, sí que es intentar, digamos, exigir a las plataformas donde ahí es donde básicamente se difunden más noticias falsas, pues que se ponga coto a eso. Eso sí me parece, o sea, ahí me parece, por ejemplo, mucho más grave y mucho más importante esa lucha que otras, ¿no? O sea, en exigir que no pueda circular información tan fácilmente, que nadie comprueba y que aparece posicionada en el entorno que esa plataforma te ofrece, posicionada por igual prácticamente que una información totalmente, digamos, profesional, llamémoslo, ¿vale? Donde hay profesionales periodistas trabajándola y presentándola, ¿no? A mí me preocupa mucho por esa sensación que pueda crear también en los lectores de que, bueno, que puedan acabar diciendo todos son iguales, ¿no? Y al final ya no creo en nadie.